¿Entiendes?
creíste en todo. Y yo te creí. Es cierto que su secretario particular eran cómplices para vender las plazas. ¿Cuánto asienta el monto del defraudado, licenciado? Hombre, repito que no es fraude. Una labor informativa. Habrá más de 300 otros funcionarios que estaban involucrados. Hombre, por favor, licenciado. Señores. Bueno, si no es fraude, entonces, ¿qué? ¿Especulado, robo? ¿Qué se le llama esto? Oiga, ¿y cuántos millones se clavó el polaco ese? ¿Qué te importa? El licenciado no es un delincuente común. No, ni corriente. Hijo, se ve que se ha de haber despachado con la cuchara grandota. Y la bola de gallones queda por ahí sueltos. No, pues sí, así sí vale la pena ser ratero. Con título y hueso y toda la cosa. Luego se hacen famosos y hasta artistas de cine los quieren hacer. ¡Derecho! ¡Esos güeyes! ¡Sáquenme una foto a mí! ¡Yo soy amigo de plazas! Los funcionarios.